Hace tiempo hice en mi canal un video donde fingía tener una vida súper costosa con apenas $20. Esta vez lo quise intentar, pero en Europa, haciéndoles creer que en este viaje lo único que hice fue gastar muchísimo dinero en compras caras. Pero para hacerlos caer en esta broma, primero me fui al centro de la ciudad de Bogotá a buscar todas las marcas fake que consiguiera. También compré varias cositas por Mercado Libre que se vieran muy parecidas a las originales. Me llegaron los envíos que pedí por internet y ¡guau! Me sorprendió que venían hasta en sus cajitas. O sea, 10 de 10 la invitación. Y tu pollo está aquí conmigo, mira, venga mamita, sí, mamita, sí. Él se monta carotico en la maleta como que no te vayas, mamita. Quería comprar un reloj, pero dije, no, eso lo hice en mi video pasado. Llegué a París, la ciudad con la que quería empezar este video, haciéndoles creer a ustedes que yo me volví una chica súper, súper, súper costosa, mi amor. Que yo lo soy, obviamente, solamente que quería hacerles creer que compré pura marca, muy cara. Me fui a un centro comercial donde solo hay marcas reconocidas y donde solamente compra la gente que tiene muchísimo dinero. Aquí están los Dolce Gabbana, los Prada. Ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Estamos en el centro comercial y aquí vamos a hacer, mi amor, como que compré unos lentes Chanel que vi y me enamoré. También quería comprar unos lentes o unas gafas que me hicieran ver costosa, mi amor. Y conseguí unas Louis Vuitton y unas Chanel. Me vieron en mis historias luciendo mis super lentes Chanel de mentirita y mostrándoles muchos lentes originales. Los voy a poner a decidir si quieren que me compre un cinturón Dolce Gabbana o Gucci. ¿Qué les parece? ¿Dolce Gabbana o Gucci? Hace días había comprado la invitación en el set. Ya sabía que escogería Gucci, los conozco. Correo Gucci original, obvio. Me gustó mucho ver tantas cositas en Europa. Y los precios, aunque son muy caros, pues sí podía pagarlos, pero no quiero porque si no, este video no tendría sentido. Yo lo está luciendo estos Prada, espectacular. Modelándonos otro. Aquí están las carteritas. ¿Esta qué marca es? Guess, oh, Guess. No, pero Guess no compré nada, bueno. Compré varias carteras que de verdad podrían engañar a cualquiera. Aquí están Ando, luciendo su Prada. Soy un alien. Como mis amigos sí querían comprar cosas caras, me aproveché de eso. Lo que voy a hacer es que Yolo y Nando y Panda están comprando cosas de marcas y voy a agarrar esas bolsas y las voy a poner en las historias como que si mi amor compré muchas cosas. Mariana Tacaña no compra nada y nos roba las bolsas. Así es, mi amor, porque de eso trata este video, de vivir de los demás y fingir que soy millonaria. Pero la tentación estaba tocando la puerta. La verdad, sí se me antoja, sí se me antoja comprarme un zapatico, un bolsito, una cosa. La verdad, sí se me antoja, sí se me antoja. Llevarme mis zapaticos Gucci, de verdad, una cosa original, una cosa que la gente diga, wow, qué mujer tan costosa. La verdad, sí se me antoja, pero hay muchos gastos en esta vida. Yo tengo 3 perros que alimentar, 3 bocas que alimentar. Quería buscar unos zapatos que dijeran Prada y el que conseguí fue este. Me lo probé, me quedó y listo. ¿Qué buscaré de Prada? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo nada de estas marcas, nunca las he comprado. No sé si lo que compré está bien o está mal, pero todo lo que veo está bello y de verdad sí me provoca comprarlo. Suelta el cash. Yo lo será que de verdad me compro algo, porque es que pues a mí me da dolor gastar $5,000 en una cartera, o sea. Sí, Mariana, mucho dinero. Por allá está la Gucci. Pero todo está precioso, mira, lo de Prada me encanta, está increíble. Como anteriormente ya había comprado los zapatos Prada y Balenciaga, quise hacer una encuesta para verme más chica de decisiones costosas. Aunque cualquier opción era válida porque tenía los 2 zapatos. Estoy tratando de buscar la Balenciaga y tengo rato preguntando en todos lados, no, y hay puro Dior, Dolce Gabbana, Prada, pero la Balenciaga no. Y antes había Balenciaga por todos lados. Conseguí estos zapatos Balenciaga imitación que se parecen muchísimo a este original. Estos originales se sentían muy parecidos a mis imitaciones. Chicos, ya la gente decidió qué zapato me voy a comprar, si Prada o Balenciaga, pero esas cosas las van a ver en mi próximo video aquí en YouTube. Recuerden que video todos los sábados. Y síganme en Instagram porque ya también siempre publico qué otro día de la semana voy a subir video que no sea sábado. O sea, a veces subo 2 videos a la semana. Aquí falló el audio de la cámara, pero les estaba diciendo que revisé sus comentarios y eran muy graciosos. Y además estaban súper felices de verme comprando cositas. Ay, Diosito, por favor, contrólame, contrólame. Diosito, por favor, contrólame. Estoy impulso a comprarme una cartera de $5,000. Diosito, por favor, contrólame, porque... Dios mío, por favor, contrólame. Perfecto, aquí tengo las bolsas de mis amigos que compraron y gastaron muchas cosas. Y yo me voy a aprovechar de esta situación para subir una historia en Instagram haciéndoles creer que compré toda esta cocha. Toda esta cocha. Tenemos por aquí.
Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Dior, Versace. Mi amor, esta es la vida que me merezco. Ay, si tan solo tuviera un novio que me comprara unos zapatos, Prada, unos carteritas, Dior. Mariana, si tan solo, las visitas no están tan buenas. ¿Cómo que no están tan buenas? Yo lo tenemos 20 millones de Yo la Aventura. Tienes 15 millones en tu canal. Yo tengo aquí yo no sé cuántas millones de gente. Por favor. Adiós. Excusas, excusas. Nos pegó el hambre después de tantas compras y fuimos a comer, pero lo gracioso fue que estamos comiendo aquí, frente a una iglesia, en la calle, unos pastichos o unas lasañas que compramos. Amor, pero en París. Parece que este reto lo estoy haciendo con Yolo también, porque no ha comprado nada. Estamos cansados. Está un poco caro la cosa aquí. ¿Cuánto te costó esta agua? $4 me costó esa agua. What the fuck? Esta agüita. Yo que pensaba, ¿no?, que yo iba a hacer aquí como que, bueno, voy a fingir una vida costosa. No, literal la estoy fingiendo, haciendo la realidad. Un agua $4. Después descubrí que me estafaron con esa agua y que realmente cuesta menos de $1. A veces uno dice, no voy a gastar en esto porque pues me parece muy caro o algo, pero te aseguro que yo voy a empezar a comprar cosas caras en algún punto de mi vida. En algún punto de mi vida tal vez no voy a querer cantidad sino calidad, porque uno siempre va cambiando como las preferencias, uno va cambiando los gustos, uno va cambiando las prioridades, y tal vez mi prioridad ahorita es tener como más cantidad que calidad, pero tal vez dentro de un año yo diga quiero calidad en vez de cantidad, y no me importa que me vean 10 veces con el mismo pantalón, sino que me dure 10 años, quién sabe. Pero todavía no he cambiado mi mentalidad a comprarme las cosas caras, aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Pero sí siento que de vez en cuando uno tiene que regalarse algo que tal vez nunca pensaba comprarte, porque eso también es quererse a uno mismo. Aunque les voy a decir una cosa, yo estoy haciendo este video y estoy comprando estas cosas fake, pero yo realmente jamás compro algo fake. O sea, si ustedes más adelante me ven con, de verdad, un cinturón Gucci, es porque es Gucci de verdad. A mí no me gusta eso, como de lucir algo que no es de la marca original y como aparentar algo que no eres. Hello, hello, otro día aquí en París. El día de hoy voy a ir a tomarme mi gran foto en la Torre Eiffel, en todos los sitios espectaculares de París. Cuando pensé que iba a venir este viaje, lo primero que hice fue meterme en una página de internet y buscar ropa económica, pero que se viera costosa. Y hoy me voy a lanzar un outfit que tú te ves, dice Juan Mariana, se compró esa ropa en París. Mariana, qué increíble te ves. Pero es una ropa que realmente no me pasó de $20. A vestirnos y arreglarnos. Ok, llegó el momento de subir mi unboxing de las cosas que compré. Es decir, que me compré esta cartera. O sea, a mí realmente me parece súper bonita. Esta, cuando la compré, no tenía bolsita ni nada. Simplemente vino así y supuestamente es Louis Vuitton. Voy a mostrar los productos sin bolsita, sin cubierta o como los tenga yo aquí, para ver si alguno de ustedes se da cuenta. Eso no viene envuelto así. Si alguno de ustedes tiene experiencia comprando esas marcas, me reclame o me diga o me comente, a ver si ustedes cayeron en la broma. Los comentarios que he recibido han sido muy graciosos, porque todos dicen como que, Mariana, ¿en qué momento se volvió millonaria? ¿Qué le pasó? Mariana perdió la humildad. No entendí ese comentario de Mariana, ¿qué le pasó? Perdió la humildad. O sea, si yo trabajo fuertemente todo un año o toda una vida y me quiero comprar cosas que tal vez mi sueño era comprarme cosas de marca, eso no quiere decir que perdí la humildad. Ese comentario está muy fuera de lugar realmente. Incluso una amiga que en su vida me había escrito, jamás me había escrito, mira, yo tengo como 10 años que yo no hablo con esa mujer, y me escribió diciéndome, hola, ¿cómo estás? Acuérdate de mí, que estás en París, tráeme algo. Por favor, no hagan eso, por favor. O sea, ni siquiera me preguntaste, hola Mariana, ¿cómo estás? Me alegro mucho que estés en París. No, me escribió para decirme, hola, tráeme algo. ¿Sabes cuándo te voy a llevar algo? Jamás. Esta fue una carterita que compré. Me gusta porque tiene dos compartimientos. Vamos a ver si alguno de ustedes se da cuenta de que son Balenciagas fake. Yo agarré los Balenciagas originales y los Balenciagas estos, que son copia y pues pesan lo mismo y todo, y la calidad se siente bastante parecida. También compré al final estos Balenciagas. Ya los usé.
O si ustedes lo ven así como sucio algo, es porque ya lo usé. No sé, me da como pena hacer esto. Realmente no me gusta como mostrarle a la gente algo que no soy. De Prada compré estos zapatitos. Pues no son como la gran cosa, pero están lindos. Merch, mis lentes Louis Vuitton. Porque les tengo que decir que este video es patrocinado por Rubet. Rubet es un casino en línea con más de 3.000 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas deportiva que ahora ofrece depósitos en Oxxo y mucho más. Rubet patrocina grandes peleadores campeones como son Brandon Moreno y Saúl Canelo. Ellos son embajadores de la marca. Asegúrate de usar mi código Mariana para tener acceso instantáneo al programa de Rewards, el cual te dará un rakeback de autoservicio por todas las apuestas colocadas en el sitio de Rubet.com. Chicos, la mejor noticia, como ya le dije anteriormente, es que ahora puedes hacer depósitos en Oxxo, o sea, súper fácil. También pueden depositar usando Todito Cash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum y mucho más. Recuerda que si vas a ingresar a Rubet.com tienes que hacerlo con mucha responsabilidad, ser mayor a 18 años. Jugar este juego que se llama Crush consiste en que tienes que adivinar cuándo la nave se estrellará y retirarte antes de que eso pase. No quise arriesgarme esperando mucho tiempo para no perder y sí, gané. Si me hubiese quedado esperando más tiempo seguro ganaría más, porque mientras más dure la nave en estrellarse más vas ganando. Pero en esta página todo es cuestión de suerte. Así que ya saben. En Louis Vuitton también compré estos lentes. Lentecitos de Chanel. ¿Me veo costosa o no me veo costosa? Yo siento que me ve, mi amor. La gente me ve y dice, wow, esa mujer huele a plata. En este, yo nunca he comprado Louis Vuitton. Bueno, creo que una vez me regalaron uno y siento que sí era como así. Yo pensaba que me iba a venir una bolsa y me vino así envuelto. Vamos a abrirlo. Unboxing time. Compré también esta cartera Louis Vuitton, mi amor. Yo no sé si la cartera Louis Vuitton de verdad venga con bolsa, pero lo voy a dejar así porque quiero que ustedes descubran si estoy haciendo un video fake. Si me desmienten y me dicen, Mariana, eso no es original, vino con bolsa. Y dice París, ¿ok? Muérete, no, definitivamente, te voy a decir una cosa, definitivamente te dé más de calidad que lo que pensaba. No, es que la gente con esto va a decir, Mariana, se te ve la calidad, se te ve la plata, se te ve. De verdad que esta gente que hace estas imitaciones, 10 de 10, o sea. Después de pasar una hora armándola, así quedó. Tenía muchos plásticos que tenía que quitar. No, pará. ¿Cuánto me costó esto? Miren todas las cosas que trae. Esto. Bueno, acabo de revisar y así que tú digas, wow, qué barata es esta cartera, pues no. ¿Será que compré la original? Y no me... No. La original debería costar más cara. Pero sí me costó cara. O sea, podría costar más barato. ¡Oh, estoy cansada de abrir bolsas! ¡Qué fastidio! No me gusta esto de comprar marcas originales. ¡Mira, otra bolsa más! Como compré aquí de cartera, también quería como el monedero para meterlo en la cartera. Y resulta que el monedero es prácticamente más grande que la cartera. Vamos a ver si entra. Fallamos, no entra. Ay, no puede ser. Por último, esta cartera Louis Vuitton bajo presupuesto. Aunque tiene buenos compartimientos adentro. Está Louis Vuitton, también blanca, bonita. Me vine con un super favor a conocer las cosas de París. Pero resulta que está haciendo mucho frío y me estoy congelando. Y este outfit no me está tapando para el frío que hay. Me quiero morir. Me pedí un capuchino solamente para presumir en mis historias que estoy tomando un capuchino en París, cerca de Notre Dame. No lo puedo creer. ¡Wow! No lo puedo creer que estoy aquí toda una vida soñando este momento, toda una vida practicando la foto, los beats, lo que. ¡Todo! El horario, absolutamente todo. Y quiero una foto de día y de noche. Es enorme. Lo que no me gusta es porque está como en construcción. O sea, ¿siempre está así o qué? Eso me decepciona. Literal, vengo a ver esto y está como en construcción. Ya va, que te corté.
noche una mujer que le roba las bolsas a su marido que compró un Calvin Klein. Porque yo no compré. Y le hace creer a su gente que ya compró ahí. Mariana. Mira, ya cargué la bolsa, ya la puedes cargar tú otra vez, ¿oíste? Todo esto lo compraste tú, Mariana. Sí, claro, lo compré. ¿Qué? Claro. Compradora compulsiva. Lo compré para que tú lo uses. Mariana está loca, ya no es humilde. Ya cambió. Ya no es la misma. Ya no es la misma, ahora gastando plata. Mariana, ¿qué te pasó? ¿Por qué no se lo das a alguien? Y antes hacía videos falsos, sí. Comprando ropa de marca y ahora todo es real. Ahora todo es real. Se me cayó una ídola. Sí, con un iPhone 14. Sí, con... ¡Ay, no! Me da risa que ellos me dicen eso y ellos son los que están comprando cosas en las tiendas caras y yo no he comprado nada. Conseguí esta gorra Fendi Roma en el mercado y me pareció perfecta para comprarla. Aquí hay una Fendi, pero la gorra que compré de Fendi dice Fendi Roma. Así que voy a tener que ir a Roma a terminar este video y comprar... allá la gorra. Me fui a Roma y busqué la tienda Fendi para poder grabar en mis historias de Instagram que compré la gorra allá. No crean todo lo que ven en redes sociales, porque así como yo compré todo esto en el mercado y les hice creer que lo compré en Europa, y en redes sociales finge que tiene dinero cuando no. Vive a tu modo, no te sientas mal por lo poco o mucho que tengas. Lo importante es tener a gente que te quiere. Ese es el mejor regalo.